Pues bueno, vamos a ir a otro tema, porque el sábado también hubo una manifestación muy temprano por parte de venteros ambulantes, más de 15 venteros ambulantes que están instalados en las inmediaciones de lo que es el Hospital de Especialidades Médicas Javier Buenfil Osorio. Con mantas, con una manta, se exigieron el apoyo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y la intervención del alcalde Edgar Hernández Hernández, ya que cuando él necesitó, pues le fue a pedir el voto y ellos lo apoyaron y ahorita les quieren quitar sus espacios a 6 años de estar trabajando en esta zona y pagar su derecho de piso de más de 477 pesos por ventero ambulante ahí precisamente en las inmediaciones del Hospital de Especialidades Médicas Javier Buenfil Osorio. Ellos hablaron a nombre, bueno, a nombre de ellos habló María Mayra Guadalupe Rodríguez Pot, secretaria de Acción Femenil de Estatal de la CTM, quien exigió al alcalde de Campeche, Edgar Hernández, les brinde la oportunidad de poder seguir trabajando en las inmediaciones del Hospital de Especialidades Médicas Javier Buenfil Osorio. Escuche usted lo que dijeron. Yo le hago un llamado públicamente a Garo, porque cuando estuvo en sus campañas, fue al CTM y pidió mi apoyo. Y yo le apoyé por medio de mis compañeros con votos. Nos dan un porcentaje para apoyar al sindicato y a mi partido del PRI. Siempre he sido priista de corazón y yo quiero y exijo que él me apoye en este momento. ¿Por qué me está quitando si yo le he apoyado? Le hago un llamado públicamente, que estudie bien mi caso. No puede ser posible que de la noche a la mañana, sin notificación, nos quiten. ¿Quién les quitó? El subdirector de ingresos, Talango. Leonardo Talango. No me da ningún escrito diciéndome el motivo del cual me va a quitar. Simplemente, ¿sabes qué? No puedes trabajar porque yo lo digo. ¿Cuántas personas son afectadas? Somos 12 personas. 13 personas las afectadas. Esta es la lista que le di. ¿Desde hace cuánto tiempo? Licenciado Quiñones. El día de ayer teníamos una reunión con él. No nos dio la cara. Nos citó, nos hizo esperar para que nos atendiera otra persona que ni siquiera nos deja hablar. Le hacemos propuestas, le dijimos que nos escuche. Nos las negó. No nos quiere escuchar, simplemente no nos dejan trabajar, según por su reglamento de ellos, que nos hemos dado la tarea de leerlo. Y en ninguno de los artículos que menciona, dice aquí que no puedo trabajar en este espacio, ni en la avenida donde estamos ubicados. Entonces, ¿con qué argumento me quita? Aquí dice centro histórico, no estamos en el centro histórico, ni estamos en los barrios que él dice. Barrios tradicionales de San Román, Guadalupe, San Francisco y Santana. En ningún barrio. Y para empezar, este reglamento es del 9 de enero del año 2009. Entonces, que a mí me expliquen por qué no podemos trabajar. No nos vamos a dejar. Y como priista que soy, pido el apoyo en este momento. Y les exijo que me den una explicación del cual por qué no puedo trabajar. ¿Cuántos puestos son? Somos 13 ambulantes los perjudicados. ¿Solamente en esa área? No, del área de aquí adelante. De hospital de especialidades y del lado de urgencia. Somos 13, pero nos turnamos. ¿Para qué? Para que esto no se vea amontonamiento. Solamente trabajamos a simple visión 3 personas, 3 ambulantes de este lado y 3 del otro lado. ¿Pagan ustedes? Pagamos impuestos, claro que sí. Aquí tenemos una copia de lo que pagamos al ayuntamiento. Todo está en regla, todos nuestros papeles están en regla y ellos tienen ahí, por medio de su computadora, un sistema en donde pueden verlo. No estamos incumpliendo con la ley. Estamos en todo nuestro derecho. Estamos pagando. Llevamos 6 años trabajando acá. Comida. ¿Tu nombre cuál es? David García. ¿Tú cuánto tiempo llevas viniendo a trabajar acá? Lleva como 6 años ya que estamos trabajando acá. Desde que se inauguró el hospital estamos aquí vendiendo. Ninguna administración me ha quitado porque siempre me ha apoyado como priista que soy de corazón. Siempre les he apoyado. ¿Y cuál es el argumento que me están quitando? Ahora quiero que me apoye. No me voy a dejar. ¿No se van a quitar? No nos vamos a quitar. Y vamos a llevar hasta lo último, vamos a pelear. Y si quiere a mi gente, esta no es toda mi gente, porque pertenezco al sindicato del CTM y estoy bien organizada. Cuento con más de 1,000 personas. Si las quiere, entonces eso vamos a tener que hacer, irnos a parar al municipio para que vea cuánta es mi gente. Okay.
si quiere también que mejoremos nuestra imagen, que también financie, de antes existía el Fondo Campeche que nos iba financiando, y cuando estaba Ortega Bernés, él nos dio un diseño en el que nos aprobó y nos dijo, ¿sabes qué, Mayra? Te vamos a dejar, tenemos el papel donde él nos hizo esa licencia. Y cuando se salió ahorita Ana Marta, también nos cambió el color de nuestros puestos y nos dejó trabajar. Entonces, ¿por qué esta administración no nos quiere dejar trabajar? ¿Cuál es el argumento? Si todo está en regla y tenemos papeles, no nada más son palabras, son papeles que esto nos sirve de prueba para poder avalarnos y poder trabajar. Trabajamos honradamente, no le robamos a nadie. Chihuahua. Restaurante a Chihuahua. Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva a las fiestas a tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua. Vamos a irnos con información también que estuvo el día de ayer por la tarde en las inmediaciones de Zamulá, en la calle 4 entre 6 y 9 de Zamulá. Se generó un cortocircuito en el interior de un vehículo Suru que fue consumido en su totalidad por las llamas. Después de un cortocircuito, como le comentaba, hasta el lugar llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes de inmediato sofocaron este incendio para apoyar a esta persona que pues, lamentablemente perdió su vehículo. Esto fue el día de ayer alrededor de las 3 de la tarde ahí en Zamulá. El auto Suru tenía placa de circulación de HK5730 y por un cortocircuito se generó el incendio que terminó consumiendo el vehículo. Le comentaba yo que el fin de semana hubieron dos suicidios, uno en la ciudad y obviamente otro en Ciudad del Carmen. Le comentaba que esta mujer de 36 años ya fue encontrada colgada en el interior de un departamento en la colonia Prado, en donde llegaron elementos de la Fiscalía del Estado, al igual que también personal del Servicio Médico Forense a levantar el cadáver de esta mujer que fue encontrada, al parecer por sus hijos, fue encontrada muerta en el interior de esta cuartería que se encuentra en la calle 51 Lazareto, entre 18 y Privada del Sol, en el fraccionamiento Prado. Ella se llamaba Madaí Sánchez Flores y es parte de las estadísticas que se unen a los suicidios en el mes de mayo. Vamos es el número 23. El 24 también se dio el fin de semana, en donde un senecto de aproximadamente 60 años, Mario Artista Zul, fue encontrado en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Francisco y Madero de Ciudad del Carmen, colgado en el patio de una vivienda, en un árbol se colgó. Al parecer la soledad y la depresión fueron los causantes de que esta persona decidiera escapar por la puerta falsa el fin de semana, sumándose el número 24 en lo que va de este año en el tema de los, de los suicidios en la ciudad. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Te ofrecemos los servicios de resonancia magnética, laboratorio de análisis clínicos, tomografía, rayos X, ultrasonido 3 y 4D, densitometría ósea y mastografía. Estamos ubicados en Avenida Circuito Baluartes 155, Barrio de Santana. Teléfono 981-116-1139. Seracam, Centro Radiológico de Campeche. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública también aseguró a una grúa y a dos autos, uno de los autos que venía remolcando esta grúa tenía el reporte de robo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le dieron alcance a la grúa en la avenida López Portillo a la altura de la Escuela de Turismo, en donde aseguraron el vehículo que tenía reporte de robo. Al parecer es un Ibiza color rojo que tenía el reporte al pasar en los arcos metálicos detectores de autos robados en la autopista, activó la alarma, por lo que se le dio seguimiento a esta grúa, logrando asegurar ahí en la avenida López Portillo por la puerta de la Escuela de Turismo. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes iban a asegurar el vehículo y trasladarlo a la Fiscalía del Estado para el deslinde de responsabilidades. Vamos a ir con información también de lo que se generó el fin de semana. Déjenme comentarle que el día de ayer, en la ampliación Miguel Hidalgo, en la calle Mensura,
un sujeto recibió tremenda golpiza y fue dejado tirado en la vía pública después de estar lesionado con un arma blanca y diversas heridas en el cuerpo tras una golpiza que le propinaron vándalos de esta colonia. El sujeto se encontraba en estado de ebriedad. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le prestaron los primeros auxilios. Sin embargo, a pesar de todo, pues no lo trasladaron al hospital, ya que pues la persona estaba muy sucia, según los paramédicos, y alcoholizado. Así que no se lo llevaron y lo dejaron tirado ahí en la vía pública, pues, mientras dormía la mona, y después de las lesiones que presentaba esta persona. Imagínense nada más lo que pasó ahí en la colonia Miguel Hidalgo el día de ayer por la tarde. Ahí los aspectos. Restaurante Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de rachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor del restaurante Chano y Chon. Hablando de ratas y de delincuentes, fíjese que hoy por la mañana un grupo de delincuentes ingresaron a la tienda de venta de, pues, esta situación de Dish, ahí en la calle 16 del barrio de Santa Lucía. Los delincuentes llevaron 14,000 pesos en equipo, en equipos y dinero en efectivo que habían hurtado del lugar. Este robo se viene a sumar a más que hubieron el fin de semana. El del Instituto de Educación para los Adultos nos llevaron 5 laptops. Precisamente en días de que estuvo acá el Estado Mayor Presidencial ante la visita del presidente en el primer cuadro de la ciudad, este robo del IEA, y también aspectos de los negocios que fueron robados en el mercado principal el fin de semana, como es el del ciudadano que pues dejó su negocio en la calle Tabasco, y el nombre de esa persona, de Belio Pacheco Santoyo, quien llegó a las 11 de la mañana del día viernes, y pues bueno, fue visitado por los amantes. Lo que continúan los robos en la ciudad, no han parado los robos, continúan dándose día con día robos al por mayor en la ciudad, sin que nadie pudiera poner un alto a la delincuencia en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, respecto a este tema, hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de ir a la conferencia de prensa del partido Morena, en donde le preguntaban precisamente al dirigente de esta agrupación, pues bueno, ¿cuál era su opinión respecto a ese tema de la inseguridad y los robos en la ciudad? Manuel Zavala Salazar habló respecto a este tema. Escuche usted lo que dijo respecto a la hora de delincuencia que se ha estado dando tanto en la ciudad como en distintos puntos de la geografía del estado. Escuche usted. No, la exigencia al gobierno del estado, y lo hemos dicho, tanto el fiscal como el secretario de Seguridad Pública, pues han sido verdaderamente señalados en cuanto a una verdadera estrategia de implementar para la seguridad pública de los campechanos, y llama poderosamente la atención, insisto, de no querer ver la realidad que se vive. Lo dijimos desde el Congreso del Estado, la situación y la percepción que sienten los campechanos, y sobre todo en municipios como Carmen, Candelaria, Escárcega, y ahora está en nuestra capital del estado, pues obviamente es de preocupación, es de inseguridad. Se han dado acontecimientos que llaman poderosamente la atención, pero lamentablemente vemos a un gobierno que prefiere ver estadísticas donde el papel aguanta todo que escuchar a los ciudadanos, y por eso ofende e indigna que para que venga un actor de presidente, un mega operativo, pero por ejemplo, ante los llamados que hicimos cuando nuestro amigo Armando García decía de lo que pasaba en Candelaria, no se escuchó. Cuando los padres de familia pedían luminarias y seguridad, no se escucha. Cuando en varias colonias o en Carmen los ciudadanos dicen y piden a las autoridades de seguridad recorridos, más vigilancia, más elementos, lo que prefieren es ir a rentar charter para ufanarse en el primer cuadro de la ciudad, pero en las colonias y en los barrios populares, pues desde luego no se siente. Los robos han incrementado, los robos con violencia, y los sucesos que poderosamente llaman la atención a los ciudadanos de los últimos homicidios que se han dado, desde luego es que algo está pasando,
algo no están haciendo bien o alguien no lo está haciendo bien. Por eso lo hemos dicho, el fiscal, lejos de estar encuadrando chicanerías legaloides para ver a quién fastidian de los líderes que se oponen, y que aquí esa la tenemos muy pendiente y que a otros de igual manera se lo has hecho, se debe de garantizar lo que establece el 21 constitucional, que es investigar y perseguir los delitos, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública de la Prevención y desde luego con un secretario de gobierno quien es el responsable, pero anda más viendo cómo generan represión para los compañeros liderazgos sociales, o en su caso andan más preocupados con sus fobias personales que tienen con Renato. Eso los ciega y les nubla la visión de lo que está pasando abajo con el tema de la seguridad. No se puede anteponer los problemas partidistas, personalísimas y de rencores que tienen desde el gobierno con la seguridad de los campechanos, con la vida de los campechanos. El gobierno está obligado a garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la paz social en nuestro estado. Daños por más de 20 mil pesos fueron generados en un accidente el día sábado por la tarde en la avenida Francisco de Madero por calle 16, barrio Santa Lucía, donde la falta de responsabilidad del conductor de un automóvil particular clásico gris con placa de circulación de HS6790 resultó dañado en el costado izquierdo cuando se estrelló contra una camioneta Ranger de placa de circulación CP4105. Se registró percance. Cabe mencionar que la camioneta de la góndola varias a la que momentos antes habían terminado labores y eran llevados a sus bienes, en donde uno de los ellos, ante el fuerte impacto, resultó lesionado, siendo auxiliado por sus compañeros sin que pasara más. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes pidieron la presencia de agentes de vialidad para que hicieran responsable del accidente, ya que fue necesario el apoyo de una grúa para retirar la camioneta, la cual junto al auto fueron llevados a la, igual que junto al auto fueron llevados a la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades. Otro accidente que se dio también es en plena avenida Gobernador, a la altura de la calle es el Chacanillo. Dos unidades del transporte público colisionaron la tarde del sábado, llevándose un tremendo susto a los pasajeros, los cuales fueron abordados a otra unidad. Unidad de transporte de la empresa Alianza Moderna de Campeche, con placa de circulación 201-175B, número económico 030, en la ruta directo Quintermosa, la cual se dirigía al mercado cuando las prisas del operador de la unidad de la empresa José María Morales Pavón, con placa de circulación 201-980B, número económico 18, de la ruta Villacabra, el cual circulaba sobre la misma circulación, le invadió el carril al camión de la Alianza Moderna, quien, se golpeó en el costado izquierdo, originando la colisión, siendo dañada la unidad antes mencionada. Y pues bueno, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a tomar conocimiento de este hecho de tránsito. No hubieron personas lesionadas. Vamos a irnos con otro hecho de tránsito, en donde también se vio involucrado un camión de transporte de la empresa Muscán, que en la parte izquierda de un auto particular en el circuito Baluarte y cruce de la República con Tabasco del barrio de Santana, donde un Aveo con placa de circulación de HU9983 es dañado del costado izquierdo de sus puertas, ante la unidad del transporte público de la Muscán con placa de circulación 201-800B, número económico 06, de la ruta ex Hacienda Calá, el cual venía del Seguro Social hacia el mercado, por lo que las prisas del operador le invade el carril al auto Aveo, dañándolo y llevando tremendo susto el conductor de esta unidad, que generó el día de el fin de semana también en el cruce de la calle de Tabasco con el barrio Santana. Vamos a ir también con información de este choque de dos camionetas que fue por alcance, dejando daños por más de 20 mil pesos cuantificados en el hecho de tránsito que se dio en el circuito Baluartes. La primera camioneta es una Toyota con placa de circulación CP43437, una Toyota gris. Es dañada en la parte trasera de su defensa por una camioneta Nissan rojo con placa de circulación CP43534, apoyada en una ferretera de la ciudad. El accidente fue registrado el sábado por la mañana en el circuito Baluartes cruce con la avenida República, y también por las prisas se generó este hecho de tránsito. Pues bueno, al lugar llegaron los ajustadores de las dos camionetas, quienes tomaron conocimiento de este hecho de tránsito el pasado fin de semana. Vamos a irnos también con este aspecto de este camión del transporte público que sufrió una falla mecánica y que quedó tirado en las inmediaciones de lo que es el paso peatonal del mercado. Es el número 39 de la empresa
Castamay, quien tiene las placas de circulación 201-940B, que no, al parecer no pasó la revisión mecánica, y pues bueno, al final este camión quedó varado ahí en las inmediaciones del circuito Baluartes, generando caos vial en este hecho que se generó el día de hoy. Fue el día de hoy, por la mañana. También el día de ayer por la tarde, un chofer del transporte público fue asegurado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Este chofer de la empresa José María Morelos y Pavón atropelló a un senecto que cruzaba la calle Tabasco. Eso fue alrededor de las 2 de la tarde. Pues bueno, el senecto fue auxiliado por personal de la Cruz Roja, quien lo llevó a un hospital de la ciudad, mientras que el conductor del camión y el camión fueron puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades, y de no ser llegar a un acuerdo, pues obviamente iban a ser trasladados a la Fiscalía del Estado para que se deslinde de las responsabilidades en este atropellamiento. Y llamó la atención de mucha gente que circulaba por las inmediaciones de lo que es la calle Tabasco, en el cruce de la calle Tabasco, que es tan afluida, tiene mucha afluencia por la gente que va a comprar sus alimentos al principal centro de abasto, el mercado Pedro Sainz de Baranda. ¿Tantán? Con esto nos llegamos al final de este programa, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros el día de hoy. Lunes, iniciamos esta semana con muchas ganas de trabajar. A nombre de mi compañero Tolegarini, Olegario Cetina May y Byron López, le doy las buenas tardes, buenas noches. Nos vemos mañana, primero Dios, aquí por El Reportero del Crimen.